Del segmento Entre las calles traigo a colación tres palabras conocidas: carabela, babor y filibustero, todas relacionadas con mi invitado en Los Amigos del Arte. Se trata de Manolo Perdomo, un hombre que sin ser marinero disfruta mucho construir buques. ¿Desde cuándo y qué razones le motivaron para emplear su tiempo libre en esta labor? Bueno, mira, desde que yo soy un niño muy pequeño siempre me gustó el problema de ver los barcos, ir a donde hayan barcos y de fabricar barcos. Soñé con eso siempre. Pero bueno, ya cuando tenía como 12, 13 añitos, se forja el club de modelismo naval y aeromodelismo en Guira con la CEME, con Ñico. Y entonces yo empecé a participar en el club. Al principio me gustaba el aeromodelismo, pero ya después no me decidí por los barcos, porque es lo que verdaderamente esa es mi pasión. Y empecé a fabricar barcos de navegación, que navegaban, y a competir en competencias. Y después pasé a lo que es maquetería, porque me gusta más la maqueta que el barco de navegar. Y estuve en la CEMI fabricando barcos como hasta los 20 años por ahí. Muchos barcos, muchas competencias, para acá y para allá. Después cuando se pierde la CEMI, que desapareció la CEMI, seguí haciendo barcos porque en realidad, aunque ya no compito, ni se ven mis barcos en la calle, ni los saco a que nadie los conozca, pero por lo menos los tengo en la casa porque me gusta más hacer barcos que cualquier otra cosa en la vida. Me encanta lo que es hacer un barco y si es un velero antiguo, de todos los detalles que trate de hacer a escala y que sea bien fiel a lo que es verdaderamente como fue en su época, me priva. Eso me gusta más que todo. Y paso mucho tiempo tratando de sacar las horas extras, porque a veces no tengo tiempo para eso porque el trabajo no me deja. Y a veces estoy hasta tarde de la noche cazando una hora, media hora para dedicárselo al barco. Diferentes tipos de embarcaciones han sido por siglos un eslabón indispensable para los descubrimientos, como simple vía de transportación o para ganar una batalla. ¿Ha sentido Manolo que alguna de esas historias cobra vida con su trabajo? Bueno, sí. A veces cuando estoy fabricando un barco que veo cómo está quedando y me pongo a imaginarme, ¿no? Porque es lógico. Aquella batalla de Lepanto, donde fue muy inmensa, que ahí participaron muchos países, porque España, Francia y hasta Inglaterra. Y entonces me imagino que si este barco que yo estoy haciendo estuviera dentro de esa batalla, sentiría tremendo orgullo, ¿no? Porque sería maravilloso. Y entonces trato de hacerlo lo más bonito posible, porque dentro de mi mente estoy recreando y reconstruyendo lo que pasó en aquel momento y lo que yo tengo en mis manos que estoy creando. Algo idéntico a lo que había en aquella época. Yo creo que si yo fuera en estos momentos un marinero más de aquella época, me hubiera gustado ser, no sé, corsario, o no sé, o filibustero, como dicen, o pirata, tal vez fuera un pirata, pero me hubiera gustado haber participado en una de esas batallas, porque el problema de fabricar barcos no es sencillamente hacerlo por hacerlo. Cuando uno fabrica un barco o un objeto de este tipo, tiene que hacerlo con mucho amor, para que te quede bien lindo, para que te quede con, no sé, lo más perfecto posible, y al final veas que ahí están las horas tuyas esas de dedicación y de trabajo que te va a servir de mucho regocijo.
¿Qué tiempo se demoró, por ejemplo, para culminar el Drakkar de guerra de los legendarios vikingos? Bueno, mira, el problema de este barco en realidad es una cosa muy delicada porque este barco está fabricado por tablilla, como ves, y cada tablita que tiene es un día de trabajo. Entonces no puedes hacerlo todo al mismo tiempo, tiene que ser poquito a poco. En realidad este barco demoré 3 meses y medio, casi 4, porque la fabricación de este barco es muy lentamente. No puede ser igual que otro, donde puedes hacerlo más rápido porque lleva menos cosas. No, este barco todo es pegado y debe ser meticulosamente pegado para que no haya ningún error a la hora de terminarlo. Entonces, 3 meses, 3 meses y medio, quizás un poquito más. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para comenzar a hacer una maqueta? Bueno, para comenzar a hacer una maqueta, las condiciones mínimas. Primero, mucha dedicación y mucha voluntad. Y que te guste principalmente. Si no te gusta, no puedes hacer. Y segundo, los materiales más sencillos es principalmente la madera. La madera, y lo primordial es el pegamento. Que tienes que buscar el pegamento especial que te sea fuerte y que te pegue bien, porque si no, de lo contrario, no puedes absolutamente hacer nada. Es cierto que le gusta mucho la carpintería, pero al mar le tiene pavor. Bueno, la carpintería me encanta, me priva todo lo que sea de problemas de cepillo, martillo, madera, eso me priva. Pero en realidad al mar no tanto pavor como respeto. Yo al mar lo respeto mucho. Y en realidad yo diría que pavor es miedo, pero no es miedo, sino ese respeto del mar, porque el mar es una de las cosas más peligrosas que existe en cuanto al problema de agua se trata, y navegar es bastante difícil. Entonces yo al mar lo respeto mucho. Los planes futuros. ¿Piensa confeccionar otro tipo de embarcación? Sí, pienso, sí. Pienso fabricar, tengo un proyecto de fabricar el Titanic principalmente. Y es un barco muy bonito, muy complicado. A ver si me queda lo más perfecto posible. Y trataré de fabricar las 3 carabelas de Colón, porque eso es una cosa muy histórica. Y pienso de que si soy capaz de terminar un barco de este tipo, un velero de esta, tengo que ser capaz de hacer las 3 carabelas. También quiero agradecerle a Huira TV que mis barcos se conozcan, que se hayan conocido y que todo el pueblo de Huira los vea por primera vez, porque en realidad muy poca gente en Huira de Pelena sabe que yo hago estas cosas y de aquí no salen, nadie los ve. Y cuando termine el primer barco, si termine el Titanic o las carabelas de Colón, bueno, les avisaré a ustedes para que vengan y me visiten y entonces puedan volver y que la gente vea mi arte, ¿no? Porque en realidad al final esto es un arte. Y por cierto, muy bonito. Quisiera aprovechar esta oportunidad para decirle que si usted conoce o forma parte de esas personas que emplean su tiempo libre para crear con sus propias manos, puede comunicarse con nosotros a través del teléfono 424894. También puede escribir a la dirección de correo electrónico imagen@guiratv.icrt.co. Usted puede ser uno de nuestros amigos de la...